Tamaulipas, estado doblemente asolado por la corrupción de sus exgobernadores. Thomas Yarrington, arrestado en Italia, espera ser extraditado a México. Ahora, su sucesor, Eugenio Hernández Flores, fue detenido en Ciudad Victoria. Esto fue debido a una orden de aprehensión que se giró el día 4 de octubre por el referido juzgado que les comento, por la probable comisión de dos delitos, el de peculado y otro, operaciones con recursos de procedencia ilícita. Pero, ¿qué hizo Hernández Flores para ganarse tales señalamientos? La Procuraduría General de Justicia de Tamaulipas le atribuye la adquisición ilegal de un terreno propiedad del Estado. Se trata de 1.600 hectáreas en el puerto industrial de Altamira, con valor de 1.584 millones de pesos. Pero Hernández solo pagó 16 millones de pesos por ellas. Presuntamente lo hizo en 2007 a través de su antiguo exsecretario de Obras Públicas, Alberto Berlanga Volado, y su empresa, GMC SADCB. Ese mismo terreno lo vendió antes el exgobernador Thomas Yarrington a su prestanombres Fernando Cano Martínez. Las tierras de Puerto Industrial de Altamira fueron expropiadas en 1981. Luego fueron donadas al estado de Tamaulipas. En 2002, Yarrington impulsó una iniciativa para que los terrenos fueran transferidos a un fideicomiso. Al poco tiempo fueron desincorporados y vendidos a Fernando Cano Martínez a un precio irrisorio de 87 centavos por metro cuadrado. 5 años después, Cano vendió de nueva cuenta los predios a Alberto Berlanga, prestanombres de Eugenio Hernández. Esta investigación no es la única que enfrenta. En Estados Unidos, la DEA lo requiere por el presunto lavado de 30 millones de dólares procedentes de actividades criminales. Lo acusan de recibir sobornos del Cártel del Golfo y de los Zetas para comprar inmuebles en McAllen y Austin, Texas. Incluso aseguraron 7 de sus propiedades. Con Hernández Flores son 9 los exmandatarios detenidos: Javier Duarte, Roberto Borge, Andrés Granier, Jesús Reina García, Mario Villanueva, Thomas Yarrington, Guillermo Padrés, Flavino Ríos y Eugenio Hernández. Bajo investigación están Rodrigo Medina, Luis Armando Reynoso Femat, Gabino Cue y Fidel Herrera. Los que continúan prófugos son César Duarte y Jorge Torres López. Eugenio Hernández Flores es aficionado a los caballos y el próximo 17 de octubre cumplirá 58 años. Probablemente los festejará junto a sus abogados. ADN 40.